Hola compis, ¿qué tal? Pues aquí estamos un día más para compartir otro poquito de mi experiencia con todos vosotros. El vídeo de hoy va dedicado al ahorro monetario. Os voy a contar unos cuantos consejitos de cómo podéis ahorraros un dinerito viviendo aquí en UK. Y si os interesa, pues quedad a verlo. El primer tip que os puedo dar son las tarjetas. Os explico. Existen un montón de tipos de tarjeta, empezando por el Batch, la identificación del hospital, con las que os podéis ahorrar un dinero y un porcentaje de descuento en muchos sitios aquí en UK. Por ejemplo, en restaurantes, en tiendas de ropa, investigar, porque en la página del hospital os ponen todos los descuentos a los que podéis acceder eh, con la tarjeta del hospital, con vuestra identificación. Por ejemplo, el NANDOS, que es una franquicia que hay aquí de restaurantes, pues os hace un descuento con esa tarjeta. Aquí en Cambridge incluso hacen descuento en los Pants, eh, que son las barquitas estas como las de, las de Venecia. Pues eso, eh, intentar enseñar vuestra identificación en cualquier parte. Otro tipo de tarjeta es la Blue Light Card. Eh, la podéis conseguir online y os la mandan a vuestro trabajo, o sea que tenéis que tener un puesto de trabajo ya. Tendréis que poner vuestro, vuestros datos del hospital y todo y os la mandan al buzón de vuestra planta. Enteraros bien de los datos antes de solicitarla eh, y vais a recibir la notificación a vuestro correo de vuestro trabajo. Solamente pueden acceder a esta tarjeta las personas que trabajan en organismos oficiales dentro de UK. Por ejemplo, no solamente los sanitarios, sino los bomberos, los policías. Está exclusivamente dedicada para los funcionarios, como si dijéramos en el España. Eh, y también ofrecen muchísimos descuentos. Para los que todavía estéis en edad, también podéis usar el carnet joven, que por supuesto es a nivel de europeo. Si después del referéndum no deciden salirse de Europa, esperemos y Dios quiera que no, pues esa tarjeta también os valdría de descuento en muchos sitios. Si conserváis vuestra tarjeta de la universidad y no tiene fecha de caducidad, hay mucho pillín por ahí que la sigue enseñando y hay veces que hay algunos sitios en los que cuela. Entonces, bueno, pues traerla por si acaso, os pueden hacer algún descuentillo. Otro consejo que os puedo dar es que para los que trabajéis en el hospital, eh, rellenéis el formulario que hay cada año para que os devuelvan el dinero por compraros los zapatos, por lavaros los uniformes y también os devuelve el dinero si estáis suscritos a una union, que es un sindicato. Ahora mismo todo el mundo que esté registrado para conseguir el PIN te exigen estar afiliado a un sindicato, que aquí se llaman Union. Entonces, pues ponéis todos los datos del sindicato, ponéis los datos de, de vuestro hospital, el dinero que habéis invertido y, y mandando ese formulario, pues os reingresan en vuestra cuenta eh, los gastos anuales. Eso se hace cada año. Eh, si hay varios años en los que no lo habéis solicitado, pues entonces ponéis, os, os ponen varias columnas para que podáis rellenar durante todos los años que lleváis acumulando esos gastos para que os los reingresen. Una de las grandes ventajas de vivir en este país, que a mí me encanta, es que seáis del banco que seáis podéis sacar dinero en cualquier cajero, sea donde sea. Es decir, que por ejemplo sois del Barclay, pues podéis sacar en cualquier cajero que os encontréis. Solamente hay muy poquitos en los que os cobran comisión. Y previamente, igual que en España, cuando insertáis la tarjeta, os lo van a decir, os cobramos comisión. Pero la otra gran mayoría es free, no os cobran ningún tipo de comisión. Otro consejillo que os puedo dar para aquellos eh, que seáis amantes de internet es que os afiliéis o os deis de alta en todas las marcas de ropa o de cualquier otra cosa que os gusten. ¿Por qué? Porque aquí en el Reino Unido suelen mandar muchas ofertas vía email. Algunas son solamente exclusivas para compras online, pero otras son para ambas, ambos tipos de compras, con lo cual tú vas a la tienda, que normalmente son por un tiempo limitado, vas a la tienda, descargas tu email en tu móvil, lo enseñas y os añaden el descuento que pongan la oferta, con lo cual os ahorráis un gran dinerito. Eh, también hay otra forma de ahorraros dinero y es mediante las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones de vouchers que se llaman aquí, que, de bonos, tipo Grupalia que hay en España, también la hay aquí, pues hay muchísimas. Entonces, pues cada poco van sacando ofertas y bonos de descuento para restaurantes, tiendas de ropa, para muchas cosas. Y por ahí también os podéis ahorrar un porcentaje de descuento. A la hora de ir a hacer la compra al supermercado, os puedo dar un consejillo. Yo normalmente las cosas perecederas, como son las carnes, los pescados y algunas veces las verduras, las voy a comprar a última hora de la noche. ¿Por qué? Porque todos los productos que sean perecederos y que vayan a cumplir la fecha ese mismo día lo que hacen es que lo ponen a muy bajo precio. Yo lo que hago es comprar las cosas, los productos frescos, la carne y el pescado y lo congelo. Y cuando quiera consumirlo, pues nada, lo descongelo y enseguida lo cocino. Con lo cual os da un margen de tiempo para poder consumirlo. Las verduras, evidentemente, como las bolsas de lechuga y ese tipo de cosas, pues se, sería para consumirlo, por ejemplo, al día siguiente. Pero podéis encontrar muy buenas ofertas y buenos productos a un precio bastante reducido. También hay mucha bollería que la ponen de descuento cuando están a punto de cerrar y el pan. El pan también lo ponen de descuento. Normalmente en casi todos los supermercados hay una sección donde hay una estantería donde están todas las cosas de reduced price y ahí es donde podéis encontrar todas las gangas. En el caso de las carnes y los pescados normalmente pues estarán en las neveras o en las zonas de cada uno, pero también hay una zona exclusiva para los reduced price. Y si no, fijaros en los productos que tengan como una sobreetiqueta de un color muy llamativo, fosforito, naranja, y ahí os ponen cuánto se ha reducido el precio. Para todos aquellos que estéis buscando casa y no encontráis nada que os guste o la mayoría de las que encontráis están sin amueblar, deciros que yo tengo muchos amigos que han alquilado casa sin amueblar y después han comprado los muebles en las charities. Eso es un concepto que yo, por ejemplo, en España no conocía y cuando llegué aquí fue, pues, fue todo un descubrimiento. También sirve para todos aquellos que necesitáis algún mueble extra en vuestra casa. En las charities no solamente venden muebles, son muebles evidentemente de segunda mano, sino hasta que también hay ropa, cubertería, platos, muchos productos, todos de segunda mano, pero a muy buen precio. También venden electrodomésticos, planchas, tostadoras, microondas. Entonces hay muchísimas, muchísimas charities. Paseando por la ciudad por la que estéis, seguro que encontráis unas cuantas y ahí podéis encontrar cosas a muy buen precio. Otra cosa relacionada con la vivienda son las facturas. En mi primera vivienda, las bills que le dicen aquí, que son las facturas, no estaban incluidas en el precio del alquiler. Entonces nosotros nos tuvimos que buscar un poco la vida a ver cómo lo hacíamos para ahorrar dinerito. Entonces, deciros que en la factura de la luz y el gas nosotros encontramos eh, una tarifa plana. No sé si en todas las compañías la ofertan. Yo, cre yo creo que sí. Y eh, afiliándonos a esa tarifa plana pagábamos un precio fijo al mes. Al principio nos da un nos dio un poquito de miedo porque no sabíamos si cuando rescindiéramos el contrato nos iban a cargar algo al final o no. Nosotros cancelamos el contrato, no se había cumplido ni siquiera el año y no nos pidieron ningún extra de ningún tipo. Fuimos pagando todos los meses la misma tarifa, una tarifa fija de luz y gas, que normalmente van con la misma compañía, y no tuvimos ningún problema. Otra cosa que hice hace poco es contratar la tarifa de internet. Y con TokTok, Tok, que es una de las compañías de las muchísimas que hay aquí, eh, podíamos pagar la factura anual. Como yo estaba segura de que me iba a quedar un año en la misma casa y mis compañeros estaban de acuerdo, pues pagamos el Internet de todo un año y nos salió pues muchísimo más barato. Eh, os tengo que decir que yo no tengo fibra óptica porque al barrio donde yo vivo no llega. Entonces no sé a qué... A qué tipo de tarifa qué tipo de, de megas llegará esa, esas ofertas ni cuántas compañías lo tendrán pero sí que sé que existen compañías eh, perdón páginas web que os comparan los precios de todas las compañías y según vuestras necesidades de megas de velocidad que tengáis pues os em investigáis un poquito e intentaré pues dejaros aquí un enlace en la cajita de información para que para que os hagáis una idea de qué os hablo ponéis por ejemplo aquí se llaman broadbands que es el internet el wifi por, de por así decirlo de casa eh, tenéis que tener una línea dada de alta de teléfono, eso es imprescindible porque si no, aunque no lo uséis, no podéis acceder a internet. Entonces, si vuestra casa todavía no tenía un teléfono, pues le tenéis que dar de alta y eso conlleva un dinero. Muchas de las compañías lo ofertan gratis, entonces ofertan que te enganchan en la línea. Eso te cuesta muy poquito dinero y después el modem y todo lo que conlleva la instalación es gratuita. Eso tenedlo en cuenta porque la mayoría de las compañías lo cobran y no es nada barato. Aquí en este país no hay nada barato. Así que bueno, esos son unos consejillos con respecto a, la, a las facturas de la casa. Otra curiosidad del Reino Unido es que los anticonceptivos son gratuitos. Yo me llevo una gran sorpresa y lo descubrí bien pronto. Hay dos maneras de solicitarlo. Una es yendo a tu médico de cabecera, a JP, y otra es acudiendo a las clínicas. Las clínicas son las clínicas de planificación familiar. Aquí las llaman clínicas. Entonces, seguro que por tu barrio o cerca de tu centro de salud hay alguna. Solamente tienes que llegar allí y decir que quieres contraceptions. Entonces, hay muchos métodos, muchísimos. Hay algunos que yo hasta que ni conocía, que por lo visto ya estaban en España. Entonces, vas allí y los suyos que llevéis, si estáis tomando la píldora, que llevéis vuestra cajita con la carga hormonal. Eh, en mi caso era el, el anillo, el nubarrín y te lo dan, la, la píldora te dan seis meses y el anillo como tiene que estar en nevera, ellos presuponen que cuando sales de allí ya sale de la nevera, entonces solamente te dan tres, pero aún así son tres meses de anticonceptivos gratuitos y en el caso de la pastilla seis. El otro método que os comentaba que yo no sabía ni que existía es el implante. Eh, el implante se pone bajo la piel con una pequeña incisión y dura tres años. A los tres años te lo cambian. Si por cualquier cosa te quieres quedar embarazada o quieres pararlo, pues nada más y te lo quitan. Te hacen una pequeña incisión y te lo, y te lo, y te lo retiran. Ellos tienen folletos de todo tipo. En eh, la consulta te atiende una enfermera, te toma la atención, te pregunta tus antecedentes, eh, tu, tu historia médica y, y poco más. Si estás acostumbrado a tomar ese tipo de anticonceptivos, si es la primera vez, te hace un poco una consulta de primera vez. Y después, la siguiente vez que vayas a solicitarlo, pues simplemente te tomará la atención y te dará pues, el, otro, el otro monto de pastillas. Así de fácil. Para mí fue todo un descubrimiento y la verdad que se ahorra un montón de dinero. Pues seguramente que vosotros habréis encontrado muchísimas cosas más de cómo ahorrar dinero en UK. Pues eh, comentármela aquí en, en los comentarios del vídeo, que me encantará que lo compartáis con todos nosotros. Eh, si tenéis alguna pregunta, también dejármela aquí en los comentarios, comentarme todo lo que queráis. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, que os haya sido muy útil. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos, bye.